20 años atrás, yo aprendí a bailar aquí, en Los Ángeles. Bueno, vamos a ver. By mistake. I didn't want to dance, honestly. Pero yo aprendí a bailar aquí 20 years ago. For a lady who left me on the dance floor because I didn't know how to dance. This is the truth. Okay? ¿Cómo se llama? ¿Saben una cosa? Facebook. No. ¿Saben por qué lo digo? Porque después de 10 años que regreso a Los Ángeles, mi casa, porque yo crecí aquí, yo tengo casa aquí, yo tengo familia aquí. Yo aprendí a bailar aquí. Yo recorrí todos los nightclubs, hice todas las competiciones de aquí. 20 años atrás. Anoche, cuando bailaba, before I was gonna perform, I was shaking so much like ever. I was so insecure. I was so nervous, scared, like, I don't know. And what I'm trying to say es que el baile no tiene que ser eso, chicos. Yo vi el show de Alma Latina y fue perfecto. Fue muy bonito, chicos. ¿Les lo hicieron? Yo los vi tranquilos, gozando. Pero yo, después de 10 años, Johnny Vázquez, he's coming back to LA. I mean, para mí era mucha presión. They told me if I want to close the shows, no? I said, no, put me in half. Yo tengo la misma pasión, el mismo sentimiento por el baile. Cuando yo dejé Los Ángeles, mucha gente, chicos, bailaba. Bailaban sin competición. Ahora que regreso, veo que hay mucha competencia. It's so many competition. ¿Y saben una cosa? Eso no está bien. Porque la salsa, sinceramente, yo se los digo de verdad, la salsa, la bachata, el baile, el mundo latino, no es para deshacer amigos. O sea, no se trata, yo les voy a decir una cosa, yo conozco mucha gente que antes, Johnny, y ahora que han hecho un show en la tarima, no me saludan, miren así. Tú sabes qué feo es eso. Y saben una cosa, esto se lo voy a decir yo de verdad. Nosotros no podemos dejar que esto se muera. Tenemos que apoyar. La bachata está de moda y es un ritmo perfecto. La salsa en el 2, la salsa en el 1, lo que sea. Basta de decir, si bailas al 1 no bailas en tiempo, si bailas en... Chicos, no. Nosotros bailamos. Yo les bailo la misma figura, la misma canción en el 1, como se las puedo bailar en el 2, lo mismo que hice, con el mismo sabor y con la misma actitud. So, quien dice que se baila así mejor, que se baila así mejor, que esto, ¿saben una cosa? Todo depende de ustedes. Hay que respetar. Yo siempre he respetado a todo el mundo. Pero cuando se llega también a un límite, lo tengo que decir. Y yo lo tenía que decir, esta es mi casa. ¿Ok? Entonces, hay muchos talentos nuevos, hay que respetarlos, bienvenidos sean. Pero también tienen que aprender que todo lo que se construyó en el pasado tuvo un proceso. Que mucha gente eso no lo entiende. Porque nosotros no teníamos internet. Nosotros no íbamos a YouTube, no había. Nosotros creábamos, nosotros nos poníamos y tú metes la pierna para allá y tú. Ahora es todo bien fácil, pero ¿saben una cosa? No perdamos los pies de la tierra.
La humildad viene primero que el talento. Eso me lo dijeron siempre. Y lo decía Michael Jackson. La humildad es primero que el talento. Tú puedes tener el talento que tú quieras, pero si eres un come mierda, nadie te va a querer. Es verdad. Entonces, lo que yo les trato de decir es, I'm going back to Italy, but this is my house too. Look at my neck, LA. I put it in my neck. And when I come here and I don't feel like at home, because everybody's like, ah, he danced on wild, ah, he's too old, he's this. ¿Sabes una cosa? Eso no es así. Porque Michael Jackson bailaba a los 50 años y hacía siempre lo mismo. Pero por eso era Michael Jackson, porque era original. Hacía lo mismo, era único. Lo que trato de decir, chicos, que todos respetémonos, amámonos. Nos gusta la salsa, nos gusta la bachata, es bien lindo. Pero no se metan en polémica de que, ah, yo bailo al dos, tú bailas al uno. Esas cosas son puras tonterías. Esto es baile, esto no son números. Recuérdense de eso. Hagan amistades, van a vivir más felices. Yo tengo 20 años en esto, yo no sé cuánto más voy a durar. Pero sí les digo una cosa, los que Dios me dé y siga, voy a estar siempre apoyando esta ciudad, Los Ángeles. ¿Baile al uno o baile al dos? Yo respeto el dos o el uno, me gusta, me encanta el dos. ¿Okay? Pero les digo, chicos, por favor, no se metan en polémicas. Bailen de todo. Entre más bailen todo, mejor son. Más completos se dice que son, ¿no? Entonces, por favor, Los Ángeles no puede morirse aquí. Y hay muchos amigos mexicanos míos que están aquí. Bailen al dos o lo que sea, pero tenemos que levantar el ley. Tenemos que levantarlo otra vez. Como lo que fue. Como cuando fue la capital de la salsa. Usted no se recuerda. Pero 15 años atrás, Los Ángeles era la capital de la salsa. Tenemos que volver a hacer eso. Sin envidia, sin problemas. Con amor, divirtiéndonos y aprendiendo. Aprendiendo de él, aprendiendo de él, aprendiendo de mí, aprendiendo de todos. Así es que ustedes, mira, mucha gente se va porque le duele. No, porque, ¿sabes una cosa? Que les duele. No, y cuando una persona le cala una cosa, es eso. ¿Saben una cosa? Es esto. Esto es salsa. Esto no es una competición. Esto es divertimento. Estamos en una clase y todo. Por eso yo les digo, quiéranse, apoyen a cualquier miembro del latinoamericano, pero no se den guerra entre ustedes. Si es de que yo les digo que Dios me los bendiga, el uno, el dos, bachata, kizomba, soup, whatever you want to dance, todo es baile. Yo los quiero y voy a siempre representar.